que la Corte Superior de Justicia de la Libertad logró el 90% de metas fijadas en el presente año. Este martes se presentará un informe final y se iniciará el año judicial 2023. El presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Jean-Paul Taboada, manifestó que se encuentra preparando el informe final que se presentará en el inicio del año judicial este 3 de enero. Sin embargo, adelantó que se superó el 90% de las metas fijadas. Sí, este año hemos cerrado con un incremento importante de la carga procesal. Hay que recordar que durante la pandemia se disminuyó los límites, las metas se disminuyeron casi un 50%. Por razón de la pandemia, pero luego hemos vuelto a la normalidad en las metas. Así que justamente estamos preparando el informe final. El informe es mayor al 90% del logro de las metas. Así que es una meta importante que se ha logrado con el gran esfuerzo de todos los jueces y trabajadores, ¿no? Con respecto a su gestión, que está próxima a culminar, Taboada Pilco resaltó algunos logros obtenidos. Siempre, como si usted preguntara pues, a un director de un hospital, siempre va a decir que se necesita más enfermeras, médicos, y lo mismo en la Administración de Justicia, siempre se van a necesitar más jueces, pero fíjese que hemos logrado la creación de 6 nuevos órganos jurisdiccionales. A partir de este presente año 2023, se ha logrado que se creen con su respectivo presupuesto 6 órganos jurisdiccionales nuevos para la libertad en diferentes espacios y especialidades. Este martes 3 de enero, Víctor Burgos Mariños asumirá la presidencia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad por los periodos 2023-2024. El magistrado en mención participó como miembro del equipo técnico de la implementación del Código Procesal Penal entre los años 2009 y 2011.